Cocineras y cocineros del mundo, aquí paseando en mi pueblo antes de hacer una rica receta, y la verdad es que hace un frío muy considerable, unos 2 o 3 grados estamos en estos momentos. Por lo tanto, lo más aconsejable es entrar en casa y hacer este rico estofado de codillo y careta de cerdo a fuego lento. Para empezar esta rica receta necesitaremos un codillo, que en este caso el carnicero de mi pueblo lo ha cortado en 3 trozos. Seguidamente los vamos a salpimentar. Y una vez salpimentados los vamos a pasar por harina. Ahora esta carne la vamos a dorar en un cazo con unas 10 cucharadas de aceite. Doramos por sus distintos lados. Aparte también estamos cociendo la careta de cerdo. Primero la hemos dorado un poquito con aceite y seguidamente le hemos añadido un buen chorro de agua para que se vaya ablandando. Una vez ya tengamos el codillo dorado por los diferentes lados, lo vamos a reservar. Y seguidamente en este mismo aceite pondremos media cebolla cortada a trozos. Añadiremos un poquito de sal. Mezclamos. Añadiremos también una hoja de laurel. Y añadimos también unos trozos de zanahoria. Y seguidamente dejaremos cocer a fuego lento durante unos 10 minutos. Pasados estos 10 minutos ya podremos añadirle los trozos de codillo que teníamos reservado. Y ahora cubriremos todas estas piezas con el caldo de la careta de cerdo que se nos está haciendo aparte. Si aún la careta de cerdo no está bien tierna, le pondremos más agua y la seguiremos cociendo. Taparemos el cazo hasta que arranque a hervir. Y una vez que arranque a hervir, añadiremos unos trocitos pequeños de chocolate, chocolate negro. También añadiremos una cucharadita repleta de concentrado de tomate. Mezclamos bien y dejaremos cocer una hora y media aproximadamente. A los 45 minutos le daremos la vuelta. Y si nos hace falta un poco de caldo, añadiremos un poquito más de caldo de la careta que se nos está cociendo. Mezclamos bien y dejamos seguir cociendo. Nos faltan ya unos 8 minutos para finalizar la receta y ahora pondremos la careta de cerdo, que haga un poco de chup chup. Y pasado este tiempo ya tenemos finalizada esta rica receta de codillo con careta de cerdo. Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo, cocineras y cocineros del mundo. Y el refrán de hoy: los barriles vacíos son los que más ruido hacen.